las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. A las palabras no se las lleva el viento. Viajan en Radio Caput. Ruidos de la actualidad que nos dispongan a terminar el fin de semana lo más armoniosamente posible. A las palabras no se las lleva el viento. Los domingos a las 6 de la tarde. En Caput. En Caput. A Diego Maradona. Pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini. Y hago Calamaro, te quiero mucho. Eben, muchas gracias por compartir el santuario de las madres. Son unos encuentros muy, muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Radio. Caput. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, indispensables, ¿viste? RadioCaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Viento de rebelión. Los viernes a las 22 en Caput. A través de los tiempos, la lucha continúa. Hermanas, hermanos. Buenas noches, hordas de Atilis, están estos vientos de rebelión. Viernes 21 de julio de 2023, estamos en vivo acá con los amigos de WITAM. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación, Carga. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Estamos escuchando Mercyful Fate de fondo. Esto es Come on to the Sabbath, ¿no? ¿Está bien? ¿Se escucha bien ahí? Noelia, la operación técnica, lo tenemos a Richard en la coordinación de aires, Jay preparó la música, Pablito Metrallero, con esto va a ser un programa, miren lo que les digo. Y saludos. Acá está el Pela, acá el bajista fundador del programa, quien, mirá, además vengo, de todo... Lo que me vengo a enterar. ¿Viste? Ah. Pablito también. Me lo guardé bien en secreto. Sí. Marianito de Vulcanor, el Fila. No, el un Fistum. Montón de personas pasaron... El Defo. También estaba María. María, estaba... Hugo. Huguito. Qué grande. Hugo González, un qué grande. Un equipazo, sí, igual. Nos divertíamos mucho. Íbamos con toda la furia a enfrentar ahí el... ¿cómo que se dice? La incertidumbre, ¿viste? Éramos guachos también. Yo tenía 29 años, ¿viste? Bueno, 29 años. Pero se cambia a los 29 a los 40. ¿Cómo que hay no? Una diferencia. Decímelo. Nos pasó la vida por encima, chicos. Me acuerdo todos los días. ¿Cómo andan, muchachos? De primera. Sí. Qué bueno, como qué bueno tenerlos. Como 29. Volvemos a los 29 con esta intervención del Pela. También el amigo Max Badalá hace dibujos que son incorporados a ese programa que pasamos, luego editado, y que queda en algún lugar del éter, en ese canal de Viento de Rebelión para la posteridad. Bueno, así voy encontrando en los archivos del programa Archive, entre otros, algunos programas. No sé si decirles programas viejos, porque muchos tienen mucha vigencia. Hoy todo se puede guardar. Recordaba con Gustavo Noto, Super Ratón, programas con Toldito
como es de Gatillo Fácil. Ha habido programas que fueron, para mi cuore, históricos al menos. Habrán sido grandes. Muchos. Sí, 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 sí. La verdad muchos. La verdad que hicimos programas muy lindos. Tenemos la satisfacción, bueno, de haber entablado amistades con este va a salir mucha bien. Gente. Esperemos que te salga muchos, bien, ¿o no? Muchos amigos de bandas muy grosas. Y bueno, para mí Witan es una banda que admiro bastante, tanto por su talento artístico, musical, además por la buena onda, siempre la devolución que tienen, habla de que son buenas personas. Así que siempre es un gusto que estén acá. Y bueno, hoy tenemos material para compartir. ¿Cómo sigue esto, Richard, que te veo ahí? Tenemos en la presentación, ¿qué venía? Bueno, preséntense ustedes, digan quiénes son, amigos. No se hagan presentar, porque yo soy de la vieja escuela donde uno decía quién era para que la verdad, se relacione. Es como los programas de Badía, ¿viste? Con la voz. Con Vulcanor vamos a ir. Pero bueno, preséntense un poco, díganle a la audiencia qué es lo que no era. Sé quién es este, yo no lo conozco. No, son desconocidos para mí. No pueden decir que se conoció el ascensor porque no anda en la escalera. Me pidió un destapador para el vino y nos hicimos amigos. Se ¿Y vos quién sos? Se forjó una amistad. Qué lindo. Así nacían grandes amistades. Bueno, el cemento. Yo soy Francisco Veneziani y toco el bajo. Yo soy Daniel Otranto, guitarrista de Witan. Estamos invirtiendo roles. Quieren marear a la audiencia. Piense que detrás de cámaras hay un niño, hay una niña que te dice. Estos son los locos de mierda. ¿Quiénes están ahí? Quiero saber quién toca la guitarra, quién toca el bajo. Bueno. Un saludo para Alexis. Alexis y Mauro, que Alexis no y Mauro, por compromiso. Un abrazo grande. Alto batero, Mauro. La verdad que estamos muy contentos en general. Estamos muy contentos en general porque más allá de lo musical, es el grupo humano lo que sostiene un proyecto. Y más que compañeros de banda, nos consideramos amigos. Más o menos. Sí, bueno, tenemos un par de roces, nosotros dos ya no vamos a solucionar nada. No, pero realmente es eso, es tener la suerte de compartir la música con amigos y congeniar y que suene como uno también pretende, porque uno trata también de tener una aspiración a cómo quiere sonar y quiere mejorar y laburar para cada día sonar mejor y poder sumar temas y encaminar la banda para un proyecto y una continuidad. Pero la verdad que nos sentimos cómodos, estamos muy contentos con la formación esta que nos toca atravesar en este momento de nuestras vidas. No, aparte los ensayos son una fiesta. Bueno, eso. Cada vez que yo me levanto los miércoles con todas las pilas porque voy al ensayo. 7 de la mañana, Leo, me pasas a buscar, vamos juntos. 7:05, Leo, hoy ensayamos. 7:10, Leo, escúchame, ¿a qué hora estás desocupada? Es como una familia ya. Del metal. Pero nada, la verdad que la pasamos bien. Y la historia es esa, ya, o sea, no somos adolescentes y uno siempre lo tuvo como un concepto. ¿Desde cuándo? Desde que me di cuenta. Ahora que tengo 29 años. Pero es eso, viste, también decir, bueno, más allá de lo que implica sostener una banda, el proyecto y lo que uno ambiciona, si hay un momento, una madurez que tiene uno, que es el disfrute. Y lo que se trata es eso, de disfrutar la música, de hacer música, de compartirla con amigos. Y bueno, después siempre haciendo las cosas a conciencia para que no se diluya en el tiempo y sea algo que no quede plasmado. O sea, más allá de que uno si tiene público o no, el interés por mejorar musicalmente, por grabar algo y poder mostrarlo, por hacer fechas, siempre está. Y esa es para mí es la chispa que no se tiene que apagar en un músico, las ganas de seguir. Más allá de si te va a ver público o no te va a ver público, primero está la pasión. Y uno lo hace siempre a conciencia para tratar de lo mejor de uno y de pasarla bien, porque realmente la vida es eso, pasar bien el momento que te toca vivir, y si lo puedes compartir con música, que es lo que a uno le gusta hacer, bienvenido sea. Tenemos a Sócrates ahí.
Otrántocles, el filósofo griego que se perdió en el mar. Nunca llegó a la orilla. Dani, ¿y vos cómo estás viviendo este momento de Witan? Bien, excelente. Tenemos material. ¿Cómo llega esta grabación? Ya sé que es. Voy a adelantar un poquito, es parte de la grabación del Nunca Más. Esto llega gracias a toda la gente que organizó Nunca Más. Pero también a todo en la organización de Nunca Más. Diego Brego, Pablito Metrallero, el Córdoba en el escenario, todo en la organización del Nunca Más. Gracias a ellos pudimos agarrar las pistas de la grabación y bueno, laburarlas en estudio y bueno, acá están con el sonido más presentable. A ese material en crudo, ¿qué se le hizo? ¿Una mezcla? Se masterizó, los volúmenes, no se puede volver a tocar. O sea, no hay nada truchado arriba, no hay nada tocado por encima. O sea, me decía el Pela que agarró el bajo. Está así lo que se tocó, con los pifes que tocamos en vivo, todo. Lo que se pulió fue el sonido. Grosso, excelente material. Sí. Lo vamos a ir escuchando de a poquito. De a poquito, dijo Jack el Destripador. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos Noches en el Aire de Vulcanor. Este es el tema. La rabia que viaja en el aire, se escuchan los truenos de la tormenta entrante. Entran a los oídos, revientan los parlantes reunidos en torno a la voz comandante. Los soldados escuchan las noticias. We'll
Seguimos en Viento de Rebelión y estamos en comunicación directa con el amigo Leviatán de Mass of Terror de Perú. Buenas noches, ¿cómo estás, Leviatán? Aquí muy bien, hermano, acá contento de hablar con ustedes y bueno, un gran saludo a todos los bangas allá en Argentina y bueno, muy feliz de esta llamada y que me den el espacio para poder contar un poco sobre lo que hacemos aquí. Sí, un poquito es que nos hables de la banda, para difundirla acá entre el público de Buenos Aires, de la Argentina, hasta donde nos alcance el brazo, la mirada, la escuchada, porque estamos saliendo en vivo en estos momentos, para Buenos Aires, para el público heavy metal, para el público under del heavy metal. Y bueno, Mice of Terror es una banda que acá, bueno, los fanáticos y cultores del under la tienen presente. Es una banda que ya desde Skullcrusher, por allá por 2012, si no me equivoco, ese simple empezó a sonar y empezó a circular por los fans del metal. Contanos vos, Leviatán, ¿cuál es la experiencia en toda esta trayectoria que tienen como banda? Bueno, me acuerdo ya hace bastante tiempo del EP Skullcrusher, que fue hace aproximadamente 11 años. Sí. Ya han pasado obviamente 11 años exactamente casi. Bueno, un poco más de 11 años. Y bueno, de entonces hemos sacado dos discos, hemos sacado más EPs, hemos sacado splits. Hemos viajado ya por varios países como Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia. Próximamente vamos a ir a México. Inclusive tenemos ya una edición de un demo que salió en Argentina, que fue hace unos 4 años que salió. El demo se llamaba Dead Worshippers, salió en Argentina a través del sello Alcohólico Holocaust. Ajá. Así que bueno, igualmente hasta el momento siempre hemos tenido bastantes ganas de ir a tocar Argentina, por todo lo que representa, por ejemplo, bandas trash como Tungsteno, Calavera, los recordados Iridio. Entonces nos gustaría realmente poder ir a Argentina a demostrar lo que podemos hacer. Mira qué bueno. Álbums, en 2016 está Ready to Kill y Offer to the Fucking Beast, del 2021, si mal no recuerdo. La banda está constituida por Hammer, que es el fundador de la banda, en batería, con quien estamos hablando, Leviatán, bajo y voz, o bajo y gritos, como saben decir algunos de sus materiales, y Criminal, que se integró más tarde en guitarra, ¿verdad? Exactamente, mi hermano. Pongo bajo y gritos porque, bueno, es thrash metal, ¿sabes? Lo que más hacemos es gritar. Esa. Ponerle fuerza, ponerle energía. Es una banda muy enérgica. Y bueno, también después vamos a compartir un material que está circulando, On Blood Remains, ¿verdad? Ese material es el que va a estar siendo presentación en varios países. Sí, bueno, es un EP que está formado por temas que son antiguos en sí. Ajá. Porque son, digamos, On Blood Remains lo grabamos en 2017. Ajá. O 2016, si no me equivoco. Lo que pasa es que son materiales que se han ido juntando, residuales de otras producciones que lo juntamos en este EP para poder lanzarlo. La idea era que saliera en 2021. Lo que pasa es que no se pudo por diversas razones del sello anterior. Y ahora finalmente lo hemos podido lanzar a través de Selvajaría de Portugal. Pero sucede una particular situación ahora, de que nosotros también hemos grabado un EP este año, con temas completamente nuevos. Así que este año salen dos EPs. Primero está saliendo este EP, Into the Jaws of Terror, con el single On Blood Remains, y próximamente, en septiembre, vamos a lanzar otro EP, que ya está grabado, ya está en producción en la fábrica, y en septiembre va a ser listo ese otro EP, listo para la venta al público. Ah, buenísimo, están a full. Los felicito por tanta actividad. Gracias, mi hermano. Sí, y bueno, este EP es también parte de lo que vamos a tocar en nuestra tour en México en septiembre. Entonces, realmente tenemos una maquinaria muy fuerte funcionando ahora para hacer un tour muy fuerte, muy potente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones. Esperemos que escuchen los amigos de acá que se dedican a traer bandas y tengan en cuenta a Maze of Terror, una banda tremenda. Contanos un poquito más acerca de la banda, Leviatán.
Bueno, lo que te puedo decir es que la banda ya lleva aproximadamente 11 años, un poco más de 11 años. Nosotros tenemos perspectivas, digamos, fuertes, ya una convicción fuerte de viajar constantemente y llevar nuestra música lo más lejos que se pueda. Está dentro de nuestros planes ir a Argentina, probablemente para 2024. Estamos, aún es algo que tenemos que comenzar a ver, comenzar a buscar promotores, comenzar a buscar una ruta específica que trazar, pero es nuestro plan tocar en Argentina. Anteriormente lo quisimos hacer, pero por diferentes razones no se pudo. Y bueno, ahora vamos a ver qué tan posible es y darle con todo, ¿no? Porque realmente nos gustaría bastante poder compartir, porque realmente muchas veces he conseguido apoyo de radios en Argentina, por ejemplo. En Argentina hay una gran cultura de podcast, eso me gusta bastante. Ojalá en Perú hubiera lo mismo, realmente lo digo. Y eso nos motiva bastante también, también el tracción que está haciendo actualmente en Argentina. Yo te puedo decir que hay bandas muy buenas como los archiconocidos Tungsteno, o bandas como Calavera, por ejemplo, que son muy buenas bandas de trash. O, por ejemplo, se me viene a la mente diferentes bandas, ¿no? Diabolic Knight, si no me equivoco, también. Y son bandas potentes que nos gustaría compartir el escenario con ellos. Aprovecho para mandarle un saludo a Julio de Calavera. Gente amiga la que nombraste, estimado Leviatán. Te quería consultar también cómo es que ves tú, cómo es que ven ustedes como banda, ya que sé que estuvieron por Chile, que estuvieron por Bolivia, ahora van a tocar en México. ¿Cómo ven la escena sudamericana? Bueno, lo que te puedo decir es que más que nada es una escena que busca, ante todo, anteponerse a las adversidades, ¿no? Porque cada organizador, por ejemplo, siempre intenta a su manera, dependiendo de las circunstancias, sortear las cosas para hacer un buen evento, ¿no? Y la verdad, por ejemplo, es algo que yo comentaba con un amigo el otro día. O sea, el metal tiene una ventaja de que, por ejemplo, nosotros, como metaleros, por ejemplo, hay podcast, hay signs, hay lugares, no se puede hacer conciertos, pero, por ejemplo, en otros géneros musicales eso no se da. Tienes que recurrir al mainstream, pero acá, por ejemplo, puedes completamente obviar el mainstream en absoluto, olvidarte de todo lo que es de buscar una disquera o algo por el estilo y hacerlo tú mismo. Sí. Y al final de cuentas es lo que mejor funciona. Y al final, haciendo las cosas uno mismo, empujando, peleando, luchando contra la marea, las cosas siempre salen a flote. Qué bueno que tengan ese pensamiento, porque va con muy, muy en el sentir del espíritu de este programa, valorar todo lo que tiene que ver con la autogestión, con el hazlo tú mismo, con no depender de terceros o no buscar patrones que te manejen la carrera, sino impulsarla vos mismo desde abajo, desde el esfuerzo de los artistas, y eso también es algo que queremos valorar mucho. Bueno, una última, Leviatán, para la audiencia, y después vamos a presentar el tema este que nos compartieron. Bueno, lo que le puedo decir realmente, muchas gracias, hermano, por el espacio. Te agradezco realmente el pequeño espacio que nos puedas dar, porque nos permite que la gente conozca un poco más de lo que hacemos. Este EP es algo que, bueno, hemos rodado bastante tiempo. Estamos muy orgullosos de él, ¿no? Al final el sonido que se ha logrado, con temas antiguos que son un poco, digamos, diferentes a lo que hacemos actualmente. Si bien seguimos la misma línea, esto es como que parte de nuestro pasado, así que estamos realmente orgullosos de ello. Inclusive la temática de los temas es un poco anterior a lo que estamos haciendo ahora, pero es un gusto siempre compartirlo con todos ustedes, con todos los bangers, con todos los mutantes. Realmente tengo un gran deseo de ir a Argentina, demostrar lo que podemos hacer ahora más que nunca. Y bueno, también les invito a que en septiembre, cuando salga el nuevo EP, también lo escuchen. Ambos EPs se muestran dos facetas diferentes de la banda, pero nos interesa mucho mostrar. Y bueno, realmente muchas gracias a todos los chacales, manténganse brutales, enfermos, beban licor, destruyan y hagan un terrible mocho en los conciertos. Esa. Bueno, maníacos, ahí vamos con On Blood Remains. Esto es Maze of Terror de Perú. Fuerte abrazo.
RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Vuelve esa mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el complejo teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular.
Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. RadioCaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Búscanos. Somos el Sindicato Argentino de Músicos. Estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Búscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Música. Nosotros, Vientos de Rebelión, recomendamos la escucha de las siguientes radios amigas. Territorio y Radio, miércoles 21 horas, por www.fmfenix.com.ar. El Vuelo del Dragón, miércoles 20 horas, por www.metalargentumradio.com.ar. Telón de Acero, sábados de 12 a 14 horas, por FM Planeta 95.7 de Quilmes. Podés escucharlos en www.planetafm957.com.ar. Seguimos en Viento de Rebelión. Estamos acá con los amigos de Witan. Me tiene que contar un poquito los orígenes de la banda. Voy a pegar. ¿Por qué me ponen esas caras? ¿Dije algo mal? Es que ya ni sabemos cómo se creó. Es algo que perdimos. Yo ya me olvidé, pasaron tantas cosas. Se perdió las nubes de los tiempos. ¿Qué es lo que ocurre con los orígenes de Witan? No, empezamos. O sea, yo tenía unos temas guardados en el cajón. Le decía. Tiempo en ese. Mientras tanto no conseguía músicos, mientras tanto toqué con otras bandas, con varios, hasta con Larry. ¿Okay? Hasta que, bueno, nos conocimos con Leo, me siguió el mambo con esos temas. Después. Mira el gato. Dice. Tuvimos otro batero. Bueno, apareció el Pela, que o sea, ahí somos lo que estamos ahora. Estuve durante 14 días tocando, yendo todos los días a la casa de Dani a sacar los temas. Y después tocamos en vivo. Mirá. Sí. Aparte fue algo muy loco porque nosotros estamos buscando bajista. Y el Pela, o sea, más allá que si no lo conoces, es como una parte de la ramificación familiar y nos conocíamos, del entorno. Claro, o sea, indirectamente nos conocíamos. Tené cuidado con el vino. Y habíamos probado bajista y nos cae el Pela. Y mira, justo nos cae el Pela. Yo lo conocía aparte, a Dani yo lo conocía, claro, hacía tiempo. Se cae el Pela y ya se sabían los temas. Mirá. Una cosa. Le mandamos los temas, pum, se vino a la sala, habíamos probado un bajista antes. Sí, el mismo día había estado otro bajista. Y mira, el Pela se sabía los temas y bueno, ya. Ya viste, con la química, más allá de lo musical, funciona. Además, el Pela toca. No, olvídate. Yo a veces, más allá de lo que uno pueda aspirar como mucho o poco, a veces miro al costado cuando estamos ensayando y digo, la puta madre, qué buen mambo que me está tocando vivir. Porque realmente, aparte que son personas extraordinarias, son buenos músicos. Se los veía un poquito contentos en el último Renegado Subterráneo, ya por Montanas Bar, en Casanova. Está bueno, hasta que, yo qué sé, uno de la humildad lo dice, pero a veces me encuentro tocando y miro para el costado y lo veo a Dani, lo veo a Mauro, lo veo a Yo también, Pela, para el costado, para ver para dónde puedo salir corriendo. Para ver dónde está la salida de emergencia. Pero digo, qué bueno, porque está. Más allá de todo, compartir la música, ¿viste? Y que de golpe decís que qué bueno lo que estamos haciendo, estoy tocando con gente que se pone las pilas, que es copada, que toca bien y que a mí me enseña, porque realmente lo que está bueno en la música es compartir, aprender también del otro.
Mirá. ¿Viste? La bala, no hay bala. Esto es un desarrollo constante, no hay, es infinita la música. O sea, uno se termina cuando uno quiere que se termine. Y de golpe, viste, uno tiene todo eso mambo a veces como músico, la exigencia, la autoestima, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, y sentiste cómodo en parte de un proyecto. Y tiene también su, su, ¿cómo se puede decir la palabra? No es compromiso, su exigencia. Ajá. ¿Entendés? Y poder estar, viste, siendo parte de eso, me, o sea, uno lo llena. Pero habla de la parte, viste, de esa inquietud que tiene el músico. Yo me acuerdo que me juntaba con Dani y nos pasaba a usted, me pasaba a usted, me decía, loco, me está volviendo loco. Esto, no sé, dice, y de golpe te contás que lo podés tocar, y mirás al lado y ves el bajista que lo podés tocar, y que te cabecee, y ves al lado. Está bueno, viste, aparte más allá de lo que es el vínculo, la amistad, música, es como una, para mí, desde mi punto de vista, es como un aprendizaje, ¿viste? Incorporar también el shaker de viendo a tus compañeros que te van sumando a lo que es la música. Claro, además lo que están haciendo no es, digamos, no es sencillo de tocar, además. Tiene su nivel de dificultad. Yo sé que son gente humilde que no van a hacerte no, los, papá, esa los grandes. Está bueno el compromiso por tratar de plasmar lo que uno quiere transmitir. Porque si es dificultad o no, el compromiso lo asume uno. Y uno labura para que eso resulte o suene o no suene. Claro. Y está bueno. Mira, me siento muy contento con la banda, con compartir música con la gente con la que me toca, mis compañeros, mis amigos. Somos amigos. Claro, esa es la puerta. Me gusta. Para mí todo es un aprendizaje. Más allá, la música es música, más allá del estilo. Porque vos podés tocar funky, y podés tocar funky bien o tocar funky mal. No quiere decir que funky, por más que uno no lo escuche, no sea lindo. Toda la música tiene su complejidad, su manera, y la verdad que uno trata de sumar dentro de lo que uno puede, ¿viste? Y sí, que tenemos la, cada uno nuestro. Claro, tener la puerta abierta para poder desenvolverse en una banda, aprender del compañero, compartir ideas, está buenísimo. Este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama La Ruida, cuéntenos un poquito de qué trata. Ey. ¿Cómo surge este tema? La Rueda del Tiempo. ¿De qué trata la letra? Claro, un poquito, cuéntenos. De... La letra habla de... los ciclos. Cosas los que ciclo, se repiten. Cosas que se repiten en el ciclo, o sea... Hay un tema que lo tengo escrito hace muchos años, no sé si existía la serie de Dark, creo que no la había visto, no la conocí, pero trata de el ciclo de que las cosas, aunque, o sea, uno... Por ahí uno no se da cuenta y las cosas se repiten. Las cosas se van repitiendo en el tiempo, o sea... Sí, si uno sabe observar. En general suele pasar en muchas cosas eso, ¿no? De que se repiten las historias. No siempre son iguales, me parece. Hay cosas que van cambiando. Eso yo lo vinculo mucho, por ejemplo, con el tema de cómo funciona la política en la sociedad, ¿no? Que pasan, hay procesos en los cuales hay un crecimiento y procesos que hay un decrecimiento para volver a crecer como sociedades. Y a mí me resuena por ese lado esa letra. Mirá. Pienso en eso. El Pela siempre es de lo colectivo. Qué enfoque interesante. Todo tipo de sucesos, claro. A mí, por ejemplo, claro, también me pega. Son procesos. A mí, por general, o sea, hay letras que, por ejemplo, como sabes bien, las ruedas, son también como autocríticas inconscientes, pero que están. Diciendo algo, hay una inquietud, hay algo que viste que molesta, que uno quiere expresar. Tampoco vamos a hacer la autocrítica del San Juango de Leo Maldía. ¡San Juango! Pero para mí tiene un poco también que ver, viste, con esa insatisfacción, esa cosa de dar su punto de vista. Y que las cosas también pueden ser cíclicas. Y también hay una cuestión un poco programática, cada acto también tiene su consecuencia. Y están como encadenados. Está como encadenado, ¿viste? Hablo de esto puntualmente, pero es más que nada, se escribe de la vivencia de cada uno, lo que siente.
y viene por ahí. Después te puede ser una letra más oscura, más esperanzada, pero en realidad son parte de lo que uno siente, de lo que uno le pasa. Experimenta en la vida. Claro, porque también la vida es un archivo. Está bueno ese concepto. Porque, o sea, no pensamos ni decimos lo mismo que cuando tenemos 15, que cuando tenemos 25, por más que la ideología y la conducta de uno sea, pero hay reflexiones. Entonces, para mí, Wittan tiene varias de esas reflexiones en un plano quizás más espiritual, puede decirlo, de alguna manera. Bueno, vamos a escuchar La Rueda del Tiempo. Esto es Wittan, grabado el 24 de marzo de 2023 y remasterizado. We'll be right back.
Factor Común, Instagram Live. Rompiendo el Sonido, miércoles 23 horas. Podés escucharlo en www.rompiendoelsonido.com. En La Sangre, martes de 20 a 22 horas, por radiomunicipal.com.ar. Seguimos en Viento de Rebelión y tenemos fechas pendientes, ¿no, Richard? Sí, hoy a las 21, hoy 21 a las 23 horas, Animales del Caos van a estar tocando acá cerquita, auspiciado. Feel the Night, Suflicker y Bestia, la banda de Chile, que están viendo la plaza. Qué buena banda, qué buena banda. Todas. Esta anticipada $1,000, en la puerta $1,500, en Melonio, Montevideo 175, Congreso Capital. Esperemos que salga todo bien. Un fuerte abrazo para Paula, quien organiza, y, uh-huh, y a todos los amigos que están ahí. Hola, está Hiroshi tocando. Sí. Recital solidario con la lucha en Jujuy, sábado 22 de julio de 14 a 22 horas. Entrada $500 más un alimento. Con tu entrada te llevas un fanzine más un número para la rifa. Van a tocar A Fundir, Los Olvidados, Adictos al Orgasmo, Cafrunes, Cegado por el Odio y Demasiados Enemigos. Esto es en Pericón 2590, barrio La Salle, González Catán. Sábado 22 de junio, 21:30 horas en Tabaco, Estados Unidos, al 260. Sin espuma. ¿En esa toca sin espuma? Sin espuma. Frankenstein, Compulsión y Tabernal. El 22 de julio también, a las 23 horas, va a estar tocando Velocidad 22, Filosa, Calavera y Malaquia se bajó. También no sé qué problema hubo. Hoy también estaba la fecha y lo cambiaron. Ah, mira. Va a ser en Club E, Avenida Corrientes, 5008, Capital. ¿Algún cambio de integrante? Ya nos enteraremos. No sé, porque hoy tocaban también en la fecha esta de acá de Melonio. Y ya nos enteraremos qué sucede ahí. Después va a estar el homenaje a Javier Rojas, el Colo de Exterminio, sábado 22 de julio, Melonio también. Montevideo 175, Cabo, van a estar tocando Sofilia, Dislesia, Lesa Humanidad y Rasgo. Tremenda fecha, ¿eh? Hay entrada que acompañar. Entrada $1,000, finaliza a las 24 horas, comienza a las 19, esto lo organiza la organización Nunca Más. Después tenemos para el otro sábado, va a estar el regreso de Parcas, con Intercepto, Batial, Mailand y Orgullo Fisura. Esto es Montana Bar, República de Portugal, 3212, Isidro Casanova. Entrada $1,000, a las 22 horas comienza. Sale un micro de Zona Sur. Esto, contratarse con Adri Quinteros o con Mirna Cruz. Fechones, a la vuelta de Parcas, ni más ni menos. ¡Aguante Parcas! Te pusiste la camiseta. Sí, ahí me puse la camiseta mal. Es mal, con el Pela dijimos los de rojo de un costado y los de negro de otro. Y esta es Viento Rebelión, organiza en concierto, 5 de agosto, 22 horas, entrada $1,000. Más está tocando Los Densos, Sin Espuma, Metrallero y Vulcanor. Ya escuchamos Vulcanor en el arranque, vamos a escuchar después Los Densos. La idea es ver si podemos pasar a toda la banda de la fecha hoy también. Bien, bien. Como para hacer un poco de difusión, ¿no? Sí. Ya ir dando vuelta un reel. Claro, sí. Donde tomaron mi voz, no sé, donde la sacaron porque estaba envasada. No estoy sonando esto, tan mal como siempre. Esto es en La Rioja, 1828, Parque Patricio, Capital Federal. Apoya y difunde Hierro de Acero. Le quiero mandar un abrazo a Alejandra de Esquilación 2, que el miércoles salimos al aire divulgando la fecha. También salió Vulcanor, salió Metralleros. ¿Están todas las fechas? ¡Grande, Richard! Fechas. ¡Vamos! ¡Fenómeno! Che, ¿y Wittan cómo viene con ese tema? ¿O están frenando para grabar, para pulir temas? Para las dos cosas, para grabar y para componer. Buenísimo. Sí, buenísimo. La próxima fecha. ¿Cuándo hay próxima fecha? El Pela se suspendió el 16 de septiembre. Se suspendió y no tenemos ninguna. No tenemos ninguna. Estamos sí, sin fecha, o sí, sea que sí, cualquier fecha va a ser bienvenida. Por ahora estamos preparando tema nuevo. Sí. Y hay que aprovechar el momento para. Nada, estamos con esa. Y grabando también. ¿Pero tocan o no? ¿Si sale alguna fecha, tocan?
Si sale una fecha, olvídate. Porque hay muchos amigos preguntando. Olvídate. ¿Algún organizador que necesita alguna banda ahí? Que se... Tengo algunos amigos preguntando. Ahora estamos con el tema ese de poder plasmar para poder mostrar lo que estamos haciendo en el estudio. Calculo que nos llevará 2 meses hasta tener el material. Empezar a difundir un poco también en la fecha, porque también está bueno cuando uno toca poder a la gente que le interesa la propuesta, sí, brindarle un material. Claro, ¿viste? Claro. Y la verdad que hoy nos encontramos sin esa parte del proyecto, de tener un material plasmado para poder difundirlo y compartirlo. Sí, aunque sea un EP o sí, por lo menos 3 temas, estamos por lo menos empezando por 3 temas, después se van a ir sumando, pero por lo menos empezar por 3 temas. Y después de eso, bueno, ya, porque más allá de lo que sea, a veces uno toca y viene gente a preguntarte, che, me gustó, y viste, y queda, uno tiene que plasmar también, viste, lo que hace para poder compartirlo. Así que bueno, estamos en ese proyecto, pero siempre bienvenido sea a tocar en vivo, siempre estamos dispuestos, es algo que nos encanta. O sea, la música no es grabar discos, es tocar. Y es lo que más nos gusta. Así que bueno, vamos a paso a paso, sí, ¿viste? Como si decía. Querés escuchar lo que hacemos, tenés que vernos en vivo. Beethoven nunca grabó, Bach tampoco. No existía la grabación. Así. ¿Por qué carajo vamos a grabar nosotros si no tocamos bien como ellos? No tenemos que grabar. Sí, aún así, este material que estábamos compartiendo con la audiencia tiene muy buena calidad. Son tomas en vivo, masterizadas. Está bueno. Sí. Ahora el tema que sigue es Sinfonía de Motores Carburando. El próximo tema se llama Sinfonía de Motores Carburando. ¡Viento!
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredes. Pasan cosas. Vos lo llamaste y decía, ¿qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que... Las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere lo que vos pensás y lo que vos sentís. Es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio. Radio. Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga. Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Naí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito. No hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. De Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! Radio. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Buscanos. Somos el Sindicato Argentino de Músicos. Estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Buscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Música. Frecuencia Metalera, martes 20 horas, por www.radiocapital.com.ar. Esquilación, miércoles 18 horas, en www.matanzaradionet.com.ar. El Autómata de Metal, miércoles 19 horas, por fmsos.com.ar.
Buenas noches a todos los que están escuchando Viento de Rebelión. Gracias, Carcas, por este espacio. Nosotros somos Cegados por el Odio. Yo soy Mari, toco la batería. Yo soy el Diablo, bajo y canto. Bueno, queremos invitarlos a una fecha que estamos organizando acá con mi compa y otras 5 bandas más, en solidaridad con las personas que están afectadas en la lucha de Jujuy, los pueblos originarios, los docentes. Bueno, este sería en González Catán, en el Dogo Team, que sería el gimnasio del Dogo. Esto queda en el Pericón 2590, en González Catán. El 236 los acerca de Morón, el que dice Catán. El 96, bueno, que viene de Constitución, viene por un montón de lados, viene por Flores, San Justo, Ramos. Ese va por Ruta 21 y se bajan todos en el campo santiagueño. Esto sería el 22 de julio y empezaría a las 15 horas. Las bandas van a ser Suicidate, A Fundir, Los Olvidados, Cegados por el Odio, Demasiados Enemigos, Adictos al Orgamo, Cafrune, Cafrune. Esto va a ser temprano porque después, para que toda la gente pueda volver a la casa, empieza a las 15. Con la entrada va a haber sorteos, así va a haber tatuajes, fanzines, CDs. Esto va con la entrada de 500 pesos anticipada y 600 en la puerta. Todo a beneficio de personas que nosotros pudimos contactar y que están ahí en la toma de las rutas y protestando contra la reforma. Y esto es sin partidos políticos. Para que quede claro esto va a ir para esa gente directamente. Todo hecho a pulmón de nosotros que somos heavy y punkies independientes, ¿no? Bueno, son las bandas que se copan y el lugar, el Dogo, ¿no? Los esperamos a todos. Bueno, gracias por la difusión, Carca. Seguimos justo, los muchachos. Nos estábamos acomodando, los muchachos de acá. Dijimos, bueno, vamos a dejar de tocar. Ya está. Lo decidimos de afuera. De un bloque a otro. Mirá con esta sorpresa. ¿Qué pasó? El Leo, que no puede parar, agarró una guitarra que estaba colgada ahí y ya se iba a poner a tocar. Le tuvimos que decir, no, che. Le quería decir, Dani, mirá, me aprendí el tema nuevo. No. Ese instrumento lo querían premisa y tiene. Y yo le dije, loco, venías un acústico, dale. Estos son los momentos que estaban grabando, ¿no? La composición. Mira si grabamos todos estos momentos, ¿sabes lo que sacamos? Larga duración. Los famosos fuera de aire, sí que viene Pablo y corta todo acá. Es que, lamentablemente, los ensayos están llenos de estos momentos. Ustedes hacen los cancheros porque Pablito edita después, ¿no? No, pero es la verdad, no te mentimos. Bueno, cuéntanos más de la actualidad de Wittan. Por el momento que está transitando la banda, aquel festival que organizó Paula allá en Montana Bar. ¿Qué tal la pasaron ahí? Sonaron bastante bien, les cuento. La verdad es que estamos muy conformes, aparte con la organización, nos sentimos muy, muy bien tratados. Sí, fue. Eso está bueno. Agradecido siempre a toda la gente que nos invita a tocar, siempre. A toda la gente, la respuesta de la gente
que siempre es positivo hacia nosotros. Sí, a toda la movida en general del heavy metal, sí. Incluyendo también a las radios que preguntan. A todos, sí. A otras bandas que se acercan. Muy de abajo, a pulmón. Y la verdad que tocamos en la fecha que organizó Paula. Y una admiración hacia ella. Porque la verdad que hay que jugarse, sí. A poner un lugar, organizar una fecha de bandas que no son convocantes, porque es un género que no es masivo, y jugársela y que todo salga en orden, que se respete todo, la verdad que me saco el sombrero. Sí. Ojalá haya mucha más gente que tenga ese compromiso, que la hay, y uno quizás la desconoce. No, también el caso de Emma y Natalia, que organizan. Por eso hay un montón. Ah, Chains and Leather. No quiero ser injusto por no nombrar. Pero hay un montón de gente que labura para que la movida siga vigente. Y lo hace. Más que una cuestión de monetaria, de corazón. Sí, se compromete para que esta movida siga viva. Y bueno, las bandas responden porque se hacen presentes, pero la gente también. Acompañe, y eso la verdad que es recontra valorable, porque yo te digo toda humildad, nosotros somos una banda con una trayectoria que decimos, ay sí, tenemos nuestro público y hace un montón de tiempo que estamos, tuvimos nuestros momentos de quiebre que no tuvimos continuidad, pero de repente, claro, que te inviten a tocar a una fecha bien organizada, con bandas que también están comprometidas con la movida, está buenísimo, uno se siente valorado. Pero también porque lo que hacen ustedes gusta. También la gente de Mente de Mente, que ahora se está poniendo al hombro la vuelta de Parcas. Hay mucha gente que le pone mucho esfuerzo, muchos hermanos. Sí. Paula, todas las fechas que organiza. Paula, es la primera fecha que está organizada por Paula y la verdad que encantado. Por que el además, compromiso, la por el trato. Es una fecha doble. Olvidá, una fecha doble, no ¿sabes? Si quién se arriesga el pellejo a agarrar y marcar una fecha heavy y decir, loco, me hago cargo de yo. De dos días seguidos, tiene que dar el cuerpo, porque no es joda. Está sin dormir, pendiente de pero todo. También la Argentina Transmetal también. También, Juancho. Ah, bueno, esos locos nos filmaron. Juancho. Lo de Argentina Transmetal les agradecemos mucho porque nos filmaron el día del 24 de marzo. Mirá. Y la verdad que se escucha bien. Sí, hay mucha movida, más allá de la banda. Es buena onda, porque no le pedimos nada. Más allá de las bandas que tocan, hay una movida atrás, que es muy independiente, muy autogestionada, es muy de gente pasional. Es pasión. No hay otra más que esa, es la pasión lo que te hace mover esto. Es pura pasión y todo, hasta este programa, todo se hace de corazón y de pura pasión. No está como un problema. Venimos hasta con sinusitis. No, pero esto no se nota. Gente como vos, y como Ricardo y como todos los que van en el programa, es que esto también sigue vivo. O sea, ponele, mañana. El 90% de la población no escucha más heavy metal. Pero vos sí, ¿verdad? Es así, el 90% no escucha. No lo escucha. Bueno, no. Sí, es la verdad. A lo que voy, que vos vas a estar al pie de cañón no porque música, es parte tuya y es tu movida y es lo que te gusta generar. Y uno es como se va complementando. Vos no das espacio, sos del lado de la música, pegamos onda. Te pinta una fecha, che, muchachos, puede. Es una cuestión de estar. Si querías ser millonario, tendrías que haber aprendido a cantar el abecedario. No hubiese sido amigo tuyo. Si no, y que aparte de todo nada esto. De partitura, no pasa por eso. Nunca tendría que haber estudiado guitarra, ni piano. Es autogestión. Aparte de las bandas. Tenía que cantar el abecedario como el orto sin saber hablar. Y ahí te ibas a hacer millonario, es boludo. Mambo, hay toda una movida autogestiva muy buena en torno a toda la movida que hay de heavy metal. Por ejemplo, está vivo a puro huevo. Por ejemplo, Sandra y Graciano con sus parches. Sí, las ferias que se organizan en los recitales, que antes no existían. Está bueno también que ofrecen remeras, que están ahí. Se nota el laburo que hacen. Como bueno, Robocop que va con su... Con su cuero. Es que todo muy a pulmón. Mirá, hay una frase que a muchos quizás les pueda discrepar por el momento que hoy, pero que aguanta más porque son menos. Y somos lo menos. Y somos lo que más aguantamos. Porque esta movida
No, ¿de es quién una es esa movida frase? Burocrática, te puede dar un reglamento financiero, que vos lo haces porque puede haber un negocio. Esto es pasión. Sí. Desde el programa Radio Tuyo, lo que hacemos nosotros, lo que toda la banda que tocan, Pablo y toda la gente que organiza, mismo nunca, es pasión. Acá no hay una cuestión de ego, de reconocimiento monetario, es aguantar la música que nos apasiona. ¿Cómo no? A mí no me van a pagar por venir a este programa. No, sí, tenemos ahora para que suene la gente de Los Densos, que también va a estar el 5 de agosto con nosotros, en un tema que vamos a coquetear con las temáticas, ¿no? Invocación se llama el tema. Miren, opa, opa, la metafísica. Vamos a escuchar Los Densos, alta banda, muy recomendable.
Enfermo Metal, sábados 17 horas, por www.gigowattradio.com. No detengas tu motor, sábados 17 horas, por www.radiotv.ar/digitalfm. El Aguanta el Metal, sábado 17 horas, www.elaguantalmetal.ca. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con Wittan. Tan a pleno los Wittan acá. El Leo, la última vez que tocamos en Montana, estuvo durante una hora antes de tocar a los gritos, así como estaba recién. ¿Cómo? Contá esa anécdota, contá, ya que hablas tanto. No, simplemente. Se le fueron las ganas de hablar, pero. Estaba ansioso. Y empezó los gritos, guau, ¿quiénes somos? Decía, ¿quiénes somos? Vamos a tocar, somos Wita, vamos a tocar. Fue como la previa, vieron que podía pasar. No, mira, era la única y ya. No. Había una sola. Había que tirarse en palomita ahí. Yo les advertí que podía ocurrir. Somos Wittan, decía, somos Wittan. Bueno, no pasó nada. No pasó nada, se emocionó. Sigue la molina, no tocó el suelo. Pero fue una cuestión de. De catarsis, ¿no? En todo momento. Pero fue una catástrofe. ¿Esto dónde fue? La previa de que. De Montana. Que el Pela me decía: tenés que empezar a quitar todos los recitales antes de tocar. subiste contento en la chulacera. Pero claro. La cuestión es esa: siempre la gente. Uno, la verdad, te digo, tocando para más o menos personas, siempre tiene una exigencia ya que es personal con uno, más allá de lo que sea la banda. Un nivel de autoexigencia. Uno quiere que las cosas salgan bien. Eso es buenísimo, eso toda la banda tendrían que tener. Es que si eso. No te pasa eso. Una autocrítica. No, aparte de ese conflicto, ese nervio, esa cuestión, ¿viste? Es como que si no te pasa, o sea, cuando te pasa así, uy, mira lo que me está pasando, estoy nervioso. Si no te pasa, dirías, loco, ¿para qué carajo estoy acá? Claro. ¿Me entendés? Claro, pero no te preocuparía. Te tiene que pasar. Y está re bueno que te pase. Insisto. Y ese para... día pintaron los gritos. Pero ¿para qué estaba jodiendo en la mesa? Para aquellos que están inseguros antes de tocar, es una buena forma una de buena catarsis. Terapia. Fue una charla de vestuario. Como quien va a salir a la cancha con todo. Yo que sé. O sea, si todo es tan predecible. La arenga previa. Claro, porque si todo es predecible. Claro. Vamos, llegamos al lugar. Hola, muchachos, dejamos el equipito. Vamos a tocar. No, hay que divertirse. Pero hay bandas muy consagradas que cuentan que tienen su previa. Donde... Pero más vale que sí. Es más, donde ya tienen como una especie de ritual previo antes de salir. El Pela me hizo dar cuenta de algo que me dijo, oh. O sea, yo ese día fue una linda fecha y el Pela me vio que la disfrutaba, viste, más que otras quizás. Me dice, tenés que empezar a gritar antes de tocar. Y yo qué sé, si fue por eso. ¿Entendés? Pero bueno, dale, Pela, la pasamos bien, dale, vamos a gritar. Que se vaya hasta la mierda. Bien ahí, bien guerrera la banda. Sí. Hay que disfrutar, de eso se trata. Hay que disfrutar lo que uno hace. Y aparte de esto, lo que uno realmente hace porque le gusta, porque uno cumple siempre con obligaciones cotidianas que te pueden dar un resultado. Quizás laburás más, ganás un pesito más para llegar a fin de mes, lo que sea. Pero lo que eso no está involucrado con el corazón. Esas son las obligaciones. Que vos tenés que pagar un alquiler, que tenés que pagar esto y estás todo el puto tiempo pensando cómo llegas a fin de mes para cubrir todas las putas necesidades que tenés que cubrir. Y de golpe te encontrás siendo músico, tocando con gente, y ¿cómo carajo no lo vas a disfrutar? Si ese es el momento que vos tenés que disfrutar. El momento. Es el momento. Y uno lo va entendiendo a pasar de los años, de las obligaciones, de todo lo que le va pasando, porque vos ya hace un par de años pues también fuiste padre. Y tu vida no es la misma. No. ¿Entendés? Lógico, y vas, pero vas equiparando. No dejaste de hacer tu programa de radio, pero vas, viste, buscando la energía, repartiéndola. Claro. Y es lo que uno trata haciendo
con los años creciendo sé que tiene madurez, quizás no sea el tipo más maduro, pero vas, viste, como que vas volcando, ¿entendés? El vino, aparte, sí. Aparte, se aparte, ¿sabes que es una cuestión, loco? Cuando me dije, no, yo no lo voy a volcar. Te lo juro, pero te lo juro que lo pensé, dije, no me va a pasar a mí. ¿Y a qué mierda le pasó? A mí. O sea, viste, por eso no hay que dar todo por sentado. Es la vivencia del día a día y ponerle garra y no volcar el vino. Se viene un tema... Sabes bien, este sí. Tema está grabado además con una particularidad. Ahí está, quiero que la nombre. Sube Laura de Sacred, ex Sacred. Bueno, la tiene, ahora Bastardo. Era la amiga, no, gran es amiga. Una gran persona que aparte nos invitó a su cumpleaños y tocamos ahí en la sala del Foca. Mira, la pasamos muy bien y subió de vuelta. A tocar una masa, Laura, todos los saludos, todos los cariños, todo el amor. Porque para Laura. Gran persona, gran guerrera. Y aparte tengo la suerte de viajar en vacaciones en moto con ellas al viaje, que la pasamos de puta madre. Es una bestia en todo sentido. Bueno, se viene Witan, sabes bien, grabado el 24 de marzo de 2023, 23. En vivo, con Laura, vamos a decirle, Bastardo. Vamos, Laura Bastardo. Dale. Ahora una invitada de lujo, Laura, una amiga de la banda, es una masa, loco. Fuerte aplauso, va a tocar la batería en este tema que tanto le gusta y así la queremos recibir con un buen trago. We'll be right back.
Activa Radio, martes 15 horas por www.radiocapital.com.ar. Rockero Indomable, martes 19 horas por www.mundoradio.rocker.com. Ideando la Fuga, martes 19 horas por www.radioculturaljcp.com.ar. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos acá con Witan. Viendo los secretos de la banda, el entretelón de Witan. Oh. muchas cosas que no sabía. Queríamos saber tanto, dijo. Ah, sí. Es que somos muy complejos. Ah, qué lindo tenerlos acá, poder compartir con ustedes. Es como un privilegio para los que nos gusta. Qué privilegio, el Ander es un privilegio poder, que nos haya el lugar, el espacio. Poder compartir, saber más sobre lo que hay detrás de este arte que uno ve en el escenario, pero que además hay todo un trabajo, hay ensayo, hay preocupación por equiparse, que eso es lo que uno quiere transmitir. Que el privilegio también es nuestro, no es tuyo. O sea, si tu privilegio, aquí con Carajo le contamos lo que estamos haciendo. Gracias a vos, que nos das el lugar, nos apoyás en cada fecha. No, y que venís dando pelea de hace años ya con esto. Sí, pero más que nada para los amigos, las amigas que están del otro lado, que por ahí quieren saber de esa banda que vieron aquella vuelta, vamos a decir, en Casanova o en Pana. No, dijeron, mira, y esto le está pelotudo. O que los vieron el 24 y quedaron enganchados, porque un montón de gente le preguntó, che, qué buena esa banda. Y a ver, bueno, ante la posibilidad de que ese día sonaron muy lindo, porque eso es lo que suma de este festival, ¿no? Uno hace su parte, vas a subir a tocar, y después está tu parte. Que nos da manija, que nos presenta ante un público que no nos escuchó, que nos comentás. O sea, esto es un conjunto de todo. No, y que aparte, después de haber tocado, nos pasaste en vivo los temas que te habíamos pasado al toque. Y eso se agradece mucho, ¿viste? No, es importante tener material para difundir. Esto es como una rueda, el que tatúa, el que dibuja, el que hace las portadas de los discos. El que toca, el que hace la feria. Lo que hacemos radio, lo que hacen feria, lo que hacen artesanías. Esto es todo como un equipo, digamos que. Una gran familia, un colectivo. Que genera todo un circuito donde día a día le vamos dando más vida al heavy metal. No, y que aparte, los programas de radio, quienes organizan fecha. Hay también público nuevo. Claro, si vos te puedes observar, hay gente que ya no son de nuestra generación,
que está haciendo escuchar heavy metal, que se interesa por nuevas propuestas. Yo lo, al menos lo percibí en la fecha que estuvimos, que hay mucha gente nueva, ya no somos los mismos conocidos. Hay mucha más gente. Vos hoy mismo lo nombraste, te fijás en Nunca Más, y el otro día mirabas y no sabías hasta dónde contar. Claro, claro. Acordate de los primeros. Sí, entonces, sí, sí. Entonces quiere decir que... hay un crecimiento, un desarrollo. Es un crecimiento más lento, no comercial, no masivo. Pero hay, no, o sea, no queda rezagado, olvidado. Pero mira las fechas que hay, a veces hay 4, 5, 6... Hay un montón de... Y hay más. Cuando tenías en un mes una fecha. Claro, olvídate, claro. Hay un montón. Las bandas proponen. Lo que pasa que, bueno, acá es una realidad. La banda propone, el público dispone. O sea, si el público acompaña, la banda puede generar más fechas, más movidas, más festivales. Es como... es sí. Lo necesitamos todos. Sí, que es un... Por ahí la radio lo que tenemos es la misión o la tarea de disputar sentido, ¿viste? Porque, a ver, y esto no va el mensaje hacia las bandas consagradas, ¿no? Porque por ahí uno fue influenciado a partir de eso. Pero, por ejemplo, viene una banda... de afuera, vamos a decir Iron Maiden, que a mí es una banda que me gustó mucho y cuando yo la pibe me sentí muy influenciado por sus primeros discos, sobre todo. Killer. Y te mete en un lugar, de modo toda la manija que tiene de difusión y demás, y te mete 20.000, 30.000 personas a precio que vos decís, epa, mirá cuánto sale una entrada, ¿verdad? Y yo creo que la disputa del under es ese sentido de decir... los artistas de acá no son la B de Iron Maiden, no son la C Maiden. Pero Iron Maiden te propone... Artistas que están, en muchos casos, y yo cuando escucho Witan, y quiero decirlo esto, yo sé que ustedes por ahí no lo dicen por una cuestión de humildad, pero cuando yo escucho a Witan, yo no digo es una banda que está 60 escalones abajo de una banda que está tocando o en Europa o en Estados Unidos... o donde sea que se cobre por vivir de esta música, que es lo que a nosotros nos gusta. No sé si me explico. Sí, yo tengo una disputa, una disputa de sentido con los programas de radio, las revistas, que proponen que nuestros artistas son el semillero o la B o una cosa más abajo, y cuando no lo siento así, cuando creo que bandas como Witan... Y te puedo nombrar por lo menos 30 bandas que están al mismo nivel, y en algunos casos, si me corres, me gustan más que bandas que tienen 20 años de trayectoria. A ver, nadie las baja al pedestal. No estoy hablando mal de esas bandas, no estoy diciendo, con buenos equipos toca cualquiera, no estoy en ese nivel de Forrest. Además. Tocan buenos equipos, lo tengas a sonar. Porque también. Claro, porque hay bandas que inclusive hace. Y yo son bandas que están en mi cabecera de material. Escucho Papo. Y casi a 10 años que nos sacan algo. Como las que sacan la banda Sara, que a mí me gusta mucho. Parece una caja de cartón la batería. Pero es la mejor música que se hizo para mí. O mala musicalmente, hay una cosa en el medio entre lo que vos decís, entre Maiden y las bandas de Lander. Hay una cosa en el medio que se llama un contrato con una productora, difusora, sello discográfico, que hace grande a las bandas buenas como musicalmente como Maiden, y a las bandas mediocres musicalmente como todos los productos de difusión que escuchamos sonar en la radio y televisión todos los días. La productora, difusora, sellos, están entre medio de lo que vos estás hablando. No importa si sea bueno o malo musicalmente. Podés escuchar una banda, una gran banda, una mega banda archiconocida que te llena estadios en todo el mundo, y musicalmente es mediocre. Y podés escuchar una super banda que tocan, pero... que son todos músicos de la putísima madre, y no lo conoce nadie. Porque hay algo en el medio que se llama sello discográfico, productora internacional, difusora,
que manejan todo el, todo lo que... Sí, los medios masivos. Los medios masivos, publicidad, difusión y todo, que vos salís a la calle. No importa, o sea, ¿por qué todo el mundo conoce a la estupidez que hace Telegat y toda la mogolicada de esa música, que no es música, que es una estupidez? ¿Por qué? Porque se le da lugar en los medios. Porque se le da lugar en los medios, porque eso no es música. Eso es una mediocridad, eso es una estupidez. Yo escucho eso, me dan ganas de pegarme un tiro en la pelota y digo, ¿hasta dónde llegó el ser humano? Que, o sea, y este pibe le paga la entrada para verlo. ¿Y qué es efímero? ¿Cuánto tiempo dura? Pero no importa, no, esto, yo vengo diciendo esto desde los 90, desde que hizo, o sea, desde que se le abrió la puerta a la cumbiancha, desde los 90, 90 y pico, se le abrió la puerta a la cumbiancha. O sea, es mediocre, hermano. La gente consume lo que la publicidad le ofrece. ¿Entendés? Para mí si la problema... televisión le da publicidad al pibito este que canta el abecedario, hablando como el culo, y que sí, somos todos de abajo, somos todos villeros, y que estar villero de moda, y que canto de abajo, hago esta música de mierda, porque está de moda hacer música de mierda, y que se me ponga una gorrita, y soy un pibe chorro, hago publicidad de que es lo que está de moda, y vendemos eso, y la gente lo compra, y los caretas lo compran también. Porque lo compran los caretas de la televisión, los que manejan los medios grandes de televisión, como el estúpido de Tinelli y todo lo mogólico de eso. O sea, andá a sentarlo al estúpido ese de Tinelli hace 5 años atrás, con el pibe este elegante, a que le cante el abecedario. No, Tinelli lo veía al pibe ese y se cruzaba de vereda. Pero ahora como está, se lo puso ahí donde moda. Lo convierte en un producto. Porque son productos, pero lo peor de todo es que la sociedad tan mediocre que compra lo que la publicidad le ofrece. Porque si nosotros en lugar de hacer la música que hacemos, nos tiramos un pedo, lo remixamos, ¿entendés? Y pagamos los medios de difusión y publicidad para que lo difundan por todos lados, nosotros vamos a hacer Wittan lo del pedo, y vamos a sonar por todos lados, y vamos a llenar 10 River Play. Siendo agüita lo del pedo remixado. Porque la gente come lo que la publicidad le ofrece, loco. Porque la sociedad es mediocre. Igual me parece que no hay que... Y acá somos un circuito de poco, ¿entendés? Que mantenemos un gusto, ¿entendés? Por la música real, por lo que hacemos, por lo que somos. ¿Entendés? Y no transamos con la estupidez que nos vende el sistema. Sí, igual me parece que hay que hacer una distinción entre... el negocio y la expresión de parte de los pibes que les gusta esa música, digamos. No es música eso. No es música, pero y es... lo que difunden eso, difunden la mediocridad no son, porque les conviene a todos los políticos, Igual me parece que los pibes son una expresión, ¿no? y son muy jóvenes, digamos, también, ¿no? Vos no encontrás un tipo de 30 años que... ¿Cómo que no? Que baile, no, sí hay, pero en general es una cuestión para juvenil, digamos, me parece. Y que no hay que. Me parece que es un peligro para como sociedad, es que criminalicemos a esos pibes que tienen 18 años y que no tienen nada, no tuvieron nada nunca. Y que, bueno, en definitiva me parece que es el trabajo nuestro de la cultura que podemos hacer, que laburar bien con esos pibes. Sí, también el sistema lo que tiene es que estigmatiza determinadas cuestiones. Quizás en los 80 los rockeros éramos los villanos de la película. Hoy los villanos de la película tienen visera, tienen equipo de gimnasia. Siempre se... se vende como la imagen también del forajido, es que, y la explotan y la transforman en un producto. Todo es un producto. Todo se mastica en manos del sistema que devuelve culturalmente, de modo ideológico. Yo creo que no hay que tirarle bomba a los pibes, sino a los productores y a todo el negocio. Primero, antes que a los pibes, sí. A todos los productores, medios por desculturizar el país. El mensaje que se tira es pobre. Pobres. Déjame joder, loco. Mueve el ukulele, da alojamiento a mi nene. ¿Qué carajo me está cantando, hermano? O sea, todo bien. Pero después, es un tema muy profundo. Porque no solo pasa por la música, sino pasa también por los derechos individuales. Valores. Como persona, valores. Después salimos a protestar sobre valores.
cuando vos salís como una turrita moviendo el culo al ritmo del ukulele y después no querés que te lo toquen. ¿Entendés? Después salís, ¿entendés? No, no, bueno, tampoco nadie tiene por qué... Pero hay. Tampoco nadie no, tiene por qué tocar lo que no le dieron no permiso querés. A tocar. Olvídate. Pero te quiero decir, o sea, vos escuchás un mensaje y después predicás otro. Llamé por el reloj. No, no. Bueno, tenemos un tema dando vuelta por ahí que se llama Sábado de Mente, otra de las bandas que va a estar el 5 de agosto en Parque de los Patricios. Sábado de Mente, esto es Sin Espuma. Y acero, miércoles de 21 a 23 horas. www.radioaren.com.ar. A Pura Sangre, martes a las 19 horas por www.apurasangreradio.com. Diabolus en música, viernes 21 horas, www.mixtaperadio.com.ar. El Centinela, jueves a las 22 horas. Puedes escucharlo por www.voxrock.com.ar. No nos detendrán los lunes a las 20 horas en www.matanzaradionet.com.ar. Pogo y Aguante, lunes a las 20 horas por Radio Municipal General Rodríguez. Puedes escucharlo por www.generalrodríguez.com.ar/radio.
Vientos de rebelión. Bueno, último bloque del programa. Llegamos al final, llegó la voz, llegó la voz. Tenía que demostrar que llegó hasta el último bloque. Así todo, con sinusitis y todo, el tipo vino a la radio. Che, muchas gracias. No, una de las cosas, porque dije, no suspendo el programa, porque ya me había quedado con los Wittan. Y bueno, quería de algún modo estar, estamos, aunque sea, desde casa. Soy de la idea que mientras pueda y me dé el cuero, desde casa no sale el programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, la verdad que por estar agradecido. Siempre. Bueno, tenemos saludos, me dijiste, Richard. Sí, saludos de Julio Maiden, de Oscar de Tornado de Alma, de Fabio Jaime, de Andrea Cross, Pirreyes y Hernán Bo. Buenísimo. No sé si alguno tiene más. Muchas. ¿Algún saludo a alguien más? Y lo último que quieran decir, como despedida, los Wittan, gracias por venir. De mi parte agradezco el espacio que nos brindaste. Sí, sí. A vos, Carca. A todos Ricardo, ustedes, querido, a la gente que siempre nos viene a ver. Todo el equipo, todo el equipo. Acá la chica, no me acuerdo el nombre, pero no me restó para haber volcado el vino. A todos ustedes y a todos los que hacen que esta movida siga de pie. Muchísimas gracias, che. Sí. Era lo único que no tenías que hacer, boludo. Bueno, esto fue de Viento Rebelión. Nos despedimos con Terrorismo Estatal de Metralleros. Hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos y a todas.